Welcome. I want to welcome you into this time of worship, into a time of scripture, prayer. And I'm just happy that you guys are all tuning in. We're so glad that you guys are joining us. Why don't we start off with a word of prayer? Let's bow your heads where you are. Dear Heavenly Father, I want to thank you so much for the many blessings that you've given us, Lord, for the blessing of being able to have church even through pandemic, and Lord, for each and every person that is tuning in, Lord, thank you for them. I want to thank you so much for the blessing that it is to be alive, to have breath in our lungs, Lord, to have the ability to worship your name, the freedom to do so as well. I acknowledge your presence in this place, Lord, and I thank you for who you are and for all that you are and all that you've done, Lord. I ask in this moment that you open our hearts and our eyes to what it is that you want to speak to us today, Lord, for the words that will be praised and for the words that will be spoken, Lord, that those receiving it may be able and ready to receive them. We love you, Lord, and we thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Before we start worshiping, I want to share some scripture with you guys. And you can, if you want, you can grab your Bible and join me. I will be reading from the book of Acts, chapter 4, verse 10 to 12. And it says, "Let it be known to all of you, to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." And I really wanted to share this verse with you guys, this passage with you, because it highlights it doesn't just highlight the imperfection that we have as humans, you know. Those who accused Christ and those who claimed to crucify him were not condemned by his name. And I love how this verse points to that, because even though they decided to crucify him, that very act of him being crucified is what redeems them. And I love that this says, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. That means no one, no God, no other person bears that beautiful and powerful name of Jesus. So with that in mind, why don't you join us as we sing? Sin was great, your love was greater.
wonderful name is. What a wonderful name is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of death could not hold you, the veil tore before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name is, what a powerful name. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name Happy Sabbath, everyone. I want to invite you to sing this beautiful song with me, Whole Heart. From the steepest.
Buenos días, familia. Estamos agradecidos de que nos acompañen esta mañana. Estamos ansiosos de poder estar todos juntos. Los extrañamos y queremos ya que llegue el día para poder alabar todos juntos en un mismo lugar. Esta mañana queremos leerles unos versículos de Salmo 29. Esperamos que en estos momentos traiga un poco de esperanza y de paz a sus hogares. Salmo 29, versículo 10 y 11. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Esperamos que esta mañana puedan tomar unos momentos para sentir a Dios en su hogar o donde quiera que estén viendo esto, y que podamos reflexionar y saber que Dios sigue en su trono y que nos puede dar la fortaleza y la paz que necesitamos en esta mañana. Vamos a orar, inclinar el rostro esta mañana. Querido Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, las bendiciones que nos has brindado en estos meses, en esta semana, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos sigas llenando de tu paz, de tu fortaleza, Señor, pero más que nada de tu amor y de tu felicidad, Señor, que solo tú puedes brindar en estos momentos. Te pedimos que en esta mañana puedas darnos el mensaje a través de Manny, Señor, que podamos abrir nuestros corazones y nuestra mente, Señor, a escuchar el mensaje que tú necesitas y que tienes preparado para esta mañana. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, no importa dónde estemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Feliz sábado y bienvenidos a Kaleo. Me llamo Manuel y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores aquí en esta iglesia. Quisiera darles la bienvenida una vez más a esta transmisión de uno de nuestros servicios online. Hemos estado ya reuniéndonos aquí por este medio por varias semanas y ya esperamos el día con ansiedad donde podamos juntarnos juntos como familia para adorar y convivir juntos. Antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, quisiera solamente informarle de un par de anuncios que tenemos para usted. El primero es una invitación para unirse a los grupos pequeños que tenemos, que les llamamos Life Groups aquí en nuestra iglesia. Usted puede encontrar varias opciones, 11 opciones, diferentes grupos, algunos de ellos bilingües, en la página que aparece en pantalla. Por favor, busque esas opciones y únase a un grupo pequeño, que es como estamos manteniéndonos conectados y unidos durante el transcurso de esta crisis que estamos viviendo juntos. El segundo anuncio que tengo para ustedes antes de comenzar con el mensaje es simplemente más que nada un agradecimiento por su fidelidad en estas semanas. Gracias por ser fiel con sus diezmos y ofrendas. Gracias por ser generoso y dadivoso y por siempre apoyar el ministerio de nuestra iglesia y del ministerio global de la Iglesia Adventista. Si usted gusta seguir dando sus diezmos y ofrendas, también la dirección aparece en pantalla. Usted puede visitar ese sitio y va a poder ahí encontrar las diferentes opciones donde usted puede dar sus diezmos y ofrendas. En este sábado tenemos la oportunidad de comenzar una nueva serie de sermones aquí en nuestra iglesia. Y es una serie basada en el libro de Apocalipsis. Le hemos titulado La Esperanza Revelada. El libro de Apocalipsis es un libro que ha sido mal usado en muchos círculos. Mucha gente lo usa para comunicar mensajes de miedo, de terror, de ansiedad, para generar quizá algo de miedo en la gente, muchas veces aún para manipular a la gente. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, si uno lo ve en el mismo título del libro, es una revelación de Cristo Jesús. Tiene como intención revelar a Cristo Jesús al entendimiento de la percepción del cristiano. Entonces, en esta ocasión quisiéramos, al adentrarnos al libro de Apocalipsis, quisiéramos hacerlo con dos compromisos. El primero es, número uno, queremos ver a Jesús en este libro. Queremos enfocarnos en lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús está logrando a favor de su pueblo, en un libro que es bastante lleno de drama, bastante dramático y en algunos momentos algo escalofriante, algunas de las escenas que se ven. El libro de Apocalipsis se trata de Jesús, es la revelación de Cristo Jesús.
Y siempre y cuando nosotros nos enfoquemos en Jesús, entonces no tenemos que estar ansiosos, no tenemos que tener miedo, no tenemos que ver esas escenas abrumadoras y ser consumidos por ellas, siempre y cuando los ojos de cada uno de nosotros estén puestos en Cristo Jesús. Y esa va a ser la intención de esta serie. Por eso se llama La Esperanza Revelada, porque nuestra esperanza es Jesús y en Él nos vamos a enfocar. El punto número 2 que quisiera compartir, que es una clave para entender el libro de Apocalipsis, es el hecho de que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Hay mucho, mucho símbolo en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver dragones, vamos a ver bestias, vamos a ver plagas, vamos a ver mares, vamos a ver fuego, van a ver muchas visiones. Sin embargo, es importante, es crítico que entendamos el hecho de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Todos son símbolos, entonces como símbolos vamos a tener que hacer un poquito de trabajo para interpretar estos símbolos, para ver realmente qué es lo que está queriendo decir el Señor por medio de este libro. Así que esos dos puntos. El primero es que al entrar al libro de Apocalipsis nos vamos a enfocar en Cristo Jesús. Este libro se trata de Él. Y el punto número 2, al adentrarnos a esta narrativa, a esta historia, vamos a enfocarnos en el hecho de que esos son símbolos que deben de ser interpretados y con la ayuda de Dios vamos a hacer algo de esa interpretación juntos en esta mañana. En unos momentos los voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Pero antes de comenzar a leer, quisiera invitarlos a buscar al Señor en oración para pedir su bendición al estudiar su palabra. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar una vez más. Pedimos tu bendición, pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, convicción y que nos apunte, Señor, hacia Cristo. Gracias por estar presente en cada uno de nuestros hogares. Manifiéstate ahora al abrir tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Comienzo leyendo, los invito a abrir sus Biblias donde estén. Versículo 1 dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a comenzar para poder un poquito de contexto de este libro. Juan, el apóstol, se encuentra en Patmos. Él está ahí como prisionero, está exiliado en la isla de Patmos por seguir predicando el evangelio. Quisieron silenciarlo, pero no importa lo que hacía el imperio, a Juan no se le silenciaba. Él seguía predicando el evangelio de Cristo Jesús. Se encuentra ahora exiliado en Patmos. Y es en ese lugar donde ahora él empieza a recibir una revelación de parte de Cristo. De eventos que iban a suceder. De escenas que jamás había visto el ojo humano. Noten cómo comienza el capítulo 4, que por cierto es la parte 1 de dos sermones. La próxima semana vamos a cubrir la segunda parte, el capítulo 5 de este libro de Apocalipsis. Noten cómo comienza el capítulo 4, que en esencia nos va a llevar al trono de Dios para ver ahora la coronación de Cristo Jesús. Versículo 1 comienza diciéndonos: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Noten qué bonita la escena que vio Juan en ese momento. Juan ve al cielo y lo primero que ve es una puerta abierta del cielo. Noten, la puerta del cielo abierta. Ahora, muchas veces hemos crecido, muchos de nosotros, con teologías que muestran una puerta del cielo cerrada. Un tipo de evangelio que realmente no es evangelio, porque parece ser que Dios, en vez de tratar de salvarnos, nos está tratando de mantener fuera del reino de los cielos. Sin embargo, aquí las buenas nuevas del evangelio nos dicen que la puerta del cielo está abierta. Ahora, la cronología de esta historia: esto sucede después de la cruz y después de la resurrección. Cristo ya está en el cielo, Cristo ya está, ya ha sido glorificado y coronado, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, es claro el mensaje que quiere dejar aquí Cristo por medio de esta revelación.
La puerta del cielo está abierta gracias a lo que Cristo logró en la cruz y al salir de la tumba el tercer día. La puerta del cielo. Ahora la humanidad tiene acceso. Podemos venir con todas nuestras necesidades al trono de la gracia. La puerta del cielo está abierta. Ahora interesante, porque comienza Juan a describir esta escena, ¿no? He aquí la puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Interesante, porque el capítulo 1 vemos que Juan está en la isla de Patmos y empieza a tener esta revelación. Él está en el Espíritu y empieza a tener una revelación. Y es en ese contexto, en ese momento, cuando de repente está lleno del Espíritu, que él escucha una voz detrás de él. Y esa voz, dice la Biblia, dice Juan, la describe Juan, que esa voz era una voz como la de trompeta. Una voz de trompeta. Noten lo siguiente. Juan escucha una voz de trompeta en el capítulo 1 y voltea a ver hacia la voz. Y al voltear hacia la voz se da cuenta que esa voz, el que está hablando como trompeta, es Cristo mismo. Uno que parecía el Hijo del Hombre, dice el capítulo 1. Entonces esa misma voz, esa misma persona que ya vemos que es Cristo Jesús, en el capítulo 4, versículo 1, dice que lo lleva dirige su mirada hacia el cielo, ve una puerta abierta en el cielo y la primera voz, la voz de Jesús, la que se oía como trompeta, hablando con Juan, le dijo, ven para acá, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Interesante cómo Jesús mismo es el que le va a dar el tour del cielo a Juan. Jesús mismo es el que lo va a llevar al trono. Jesús mismo es el que lo va a llevar a ver escenas que ningún ojo humano jamás había visto. Jesús mismo es el que lleva a Juan y empieza ahora a revelarle parte de la gloria del cielo a este, uno de sus discípulos. Versículos 2 y 3 leen de la siguiente manera. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono había uno sentado. Es interesante porque en la época de Juan, el trono era del emperador de Roma. El trono, el dominio, el poder le pertenecía a aquel que estaba sentado en el trono del Imperio Romano. Sin embargo, aquí vemos en esta escena, en este momento donde el cielo, las visiones del cielo se están abriendo a los ojos de Juan, una de las primeras cosas que quiere establecer Jesús es que el trono, no de Roma, no del Imperio, el trono del cielo ya está ocupado. Hermanos míos, eso es buenas nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la era de presidentes y ellos vivían en la era de reyes, y tanto presidentes como emperadores como los reyes siempre fueron imperfectos, siempre quedaron cortos al ideal tanto humano como divino. Sin embargo, lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 4 es que cuando Juan llega al cielo, el trono del cielo, el trono no solamente del universo, el trono de todo lo que existe ya está ocupado. Y no es el César sentado en el trono, no es un emperador, no es un rey, es Dios mismo sentado en su trono. Ese trono no me pertenece a mí, no le pertenece a usted, no le pertenece a ningún presidente, a ningún emperador, a ningún primer ministro, a ningún CEO, a ningún senador, a ningún rey. Ese trono solamente le pertenece a Cristo Jesús. Y es interesante porque en algunos capítulos más vamos a ver que la historia entra en caos. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay plagas, hay guerras, hay momentos difíciles, momentos oscuros. Sin embargo, el trono de Dios no es alterado por ese caos, no está amenazado por ese caos. El caos no cambia al trono, al contrario, el trono va a afectar y va a cambiar y va a transformar a ese caos. Ahora, vamos a leer el versículo 2 otra vez y quisiera recalcar un punto hermoso del versículo 3. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí,
un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Interesante cómo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, alrededor del trono hay un arco iris. Ahora, hermanos, ustedes conocen su Biblia. Ustedes ya han escuchado del arco iris, y no en el Apocalipsis. Lo han escuchado del libro de Génesis. De hecho, si uno quiere realmente comprender el libro de Apocalipsis, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los símbolos que se usan en el libro de Apocalipsis son del Antiguo Testamento. Y aquí vemos uno de ellos. En el libro de Génesis, después del diluvio, Dios le hace una promesa a la humanidad por medio de Noé. Dios habla con Noé y hace un pacto. Y el arco iris, de ese momento en adelante, el arco iris se convierte en un símbolo de las promesas y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Entonces, noten lo siguiente: alrededor del trono de Dios está un símbolo de su fidelidad. Está un símbolo del hecho de que Él es fiel a sus promesas. Es así como Él reina. Así es como Él ejerce su dominio. No es a la fuerza, no es coerción. Es por medio de su amor y de su fidelidad. Y hermanos míos, todos de nosotros hemos sido infieles a Dios de una manera u otra. En algún momento u otro de nuestra vida le hemos sido infiel a Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Le hemos fallado a Dios, pero Dios nunca nos ha fallado. No lo hemos amado como merece ser amado. Sin embargo, Él nos ama aún sin nosotros merecerlos. Dios es fiel a sus promesas, y es interesante cómo ese arcoíris se vuelve un marco. Ahora el arcoíris enmarca el mismo trono de Dios, prácticamente simbolizando, representando el hecho de que el reino y el dominio de Cristo Jesús es su fidelidad. A continuación entramos a una parte de la escena que es algo controversial. Ha habido mucho debate, mucho diálogo, digamos, de lo que, ¿qué significa este detalle de esta descripción que está dando Juan sobre lo que vio en esta visión que tuvo del trono celestial, del cuarto, de la sala del trono celestial? Versículo 4 nos da este detalle. Noten lo siguiente: y alrededor del trono había 24 tronos. Estaba el trono de Dios y 24 tronos alrededor. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Noten ese detalle. Está el trono de Dios y hay 24 tronos alrededor. Y en esos 24 tronos hay 24 ancianos vestidos de blanco con coronas en sus cabezas. Ahora, mucho se ha dicho de esos 24 ancianos. Muchos dicen que son ángeles o otros seres celestiales que quizás nosotros no entendemos o no hemos sido expuestos a ellos. Sin embargo, hay unos detalles que posiblemente nos den alguna idea de quiénes son estos 24 ancianos. O si no, quiénes son, qué tipo de seres pueden ser estos 24 ancianos. Y el primer detalle que quisiera recalcar es lo que dice en al final del versículo 4. Los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas. Ahora, es interesante que, a pesar de que nuestro entendimiento puede ser diferente, el libro de Apocalipsis no dice que los ángeles están vestidos de blanco. Yo sé, usted ha visto las pinturas y ha visto los dibujos también. Usted ha visto el arte que trata de ilustrar cómo es que se vería un ángel. Pero el libro de Apocalipsis nunca nos dice que un ángel está vestido de blanco. Puede ser que lo estén, pero a los únicos seres a los cuales se les describe vestidos de blanco
son aquellos que son redimidos, aquellos seres humanos que son redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora las vestimentas blancas representan a la pureza y la justicia de Cristo Jesús, que cubre los pecados del pecador, los pecados del ser humano. Entonces vemos aquí que el capítulo 4 está describiendo a estos 24 ancianos como unos que están vestidos de blanco, tal y cual lo vemos en el capítulo 7. Más adelante vamos a ver al grupo de redimidos vestidos de la misma manera. Eso más o menos nos da una idea de lo que pueden representar estos 24 ancianos. Ahora, no solamente van vestidos de blanco, dice en la Biblia que también tienen coronas de oro en su cabeza. Cada uno está vestido de blanco y tienen coronas de oro. Ahora hay dos palabras en el griego, que es el idioma en el que fue escrito el libro de Apocalipsis. Hay dos palabras en el griego para la palabra corona. La primera es la palabra diadema. La palabra diadema es algo que usa una reina o lo usa un rey y representa el dominio y la realeza. Representa el poderío de un rey y la autoridad que tiene para gobernar. Sin embargo, la palabra que usa Juan para describir la corona que tenían estos 24 ancianos no es la palabra diadema, es la palabra Stefanos. La palabra Stefanos es diferente, también representa una corona. Sin embargo, la corona no es una corona, no es una corona de realeza y de gobierno o de reino, es una corona de victoria. No es una corona que tiene un rey, es una corona que tiene una persona que pasó por tribulación, pasó por problemas, pasó por pruebas, sin embargo, fue victoriosa y al final se le da una Stefanos, se le da una corona de victoria. Es interesante que estos 24 ancianos van vestidos de seres humanos redimidos y aparte tienen en sus cabezas coronas dadas a aquellos que han sido victoriosos. Tercer punto, o tercera evidencia. La palabra anciano en la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis o en la literatura apocalíptica, la palabra anciano jamás se le da a ningún otro ser más que al ser humano. A un ángel no se le dice anciano. A otro ser celestial no se le dice anciano. El único que recibe el título de anciano es el ser humano. Posiblemente lo que esto signifique es que esos 24 ancianos alrededor del trono de Dios son 24 seres humanos que están hoy mismo en la presencia de Dios, adorando día y noche. Ahora, podríamos argumentar si eso tiene veracidad bíblica o no. Yo pienso que hay muy buenos argumentos para creerlo. De hecho, el capítulo 27 de San Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, habla y nos da un detalle interesante que a la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús murió, hubieron varias tumbas que se abrieron y en su resurrección hubieron cuerpos de santos. Santos que ya estaban dormidos, que estaban muertos, que resucitaron el día que Jesús resucitó. ¿Eran ellos las primicias? ¿Fueron ellos los primeros en ser llevados y ahora están enfrente del trono de Dios? Pienso que es muy factible esa teoría. Y es muy interesante que Juan, al entrar al trono, ve a unos que parecen ser humanos. Tienen la vestimenta de un ser humano redimido. Tienen la corona que se le dará al ser humano que gana la victoria. Y se les llama ancianos. Un título que solamente se le da al ser humano en la Biblia. Vamos a continuar leyendo el versículo 5 y 6 y noten los detalles que da esta revelación. Versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Vamos a cubrir eso la próxima semana.
Noten cómo continúa el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, imagínense esa escena, hermanos. Está el trono de Dios y enfrente del trono un mar de vidrio semejante al cristal. Es una de esas escenas que nos imaginamos con tanto gusto y tanto anhelo cuando pensamos en el cielo. Sin embargo, quisiera sugerir lo siguiente en este sábado, que muchos de nosotros ignoramos el significado del mar de vidrio. Nuestro entendimiento del universo es muy diferente al entendimiento hebreo en aquel momento, lo que se llama la cosmología hebrea de aquel momento. Para el hebreo, todo lo bueno, todo lo divino, el cielo, Dios, los ángeles, siempre estaban ahí arriba. Y aun si hoy le pregunta usted a un niño, ¿dónde está Jesús? Van a apuntar hacia arriba. Sin embargo, estamos nosotros ahora como personas que viven en el siglo XXI, estamos conscientes que el mundo no es plano. Sin embargo, el mundo es redondo, vivimos en un globo, en una esfera. Así que si yo, que vivo en el sur de California, yo digo que el cielo es para allá, y tengo un amigo que vive en Kenia, y él dice que el cielo es para allá, y alguien más en las Filipinas dice, no, el cielo es para allá, y todos apuntamos hacia arriba, en realidad estamos apuntando a direcciones totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque vivimos en una esfera, vivimos en un globo terráqueo. Para el hebreo, su entendimiento del cosmos y del mundo, del universo, era totalmente diferente. Ellos veían como la tierra como un plano, y ellos pensaban que todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo divino, todo lo santo residía allá arriba. Y todo lo malo, lo diabólico, todos los demonios, los espíritus vivían allá abajo. En muchas de nuestras culturas continúa una creencia bastante similar. Siempre me gusta bromear que cuando éramos niños, cada vez que se nos caía una paleta, si naciste o creciste en un lugar latino, tú estás familiarizado con este chiste, cada vez que se te cae una paleta, te dicen ya no te la puedes comer porque ya la chupó el diablo. Precisamente de ahí viene esa idea de que todo lo malo está allá y todo lo bueno es allá en el cielo, arriba. Ahora, lo interesante es que en ese entendimiento de los hebreos, todo lo bueno está allá, todo lo malo está allá abajo. El ser humano vive en la tierra, obviamente. Sin embargo, de acuerdo a esta cosmología, habría que haber un acceso para que el ser humano, un lugar para que el ser humano y todo lo malo de abajo tuviera acceso. Y es ahí donde entra el mar. Para la mentalidad hebrea en aquellos momentos, el mar era un lugar que causaba miedo. Era un lugar de oscuridad, era un lugar de tinieblas, era un lugar donde el que entraba al mar sabía que entraba a un lugar que posiblemente jamás iba a salir. Les causaba ansiedad, les causaba miedo. Por eso, en algún momento cuando Jesús va caminando sobre el agua, ellos piensan que es un fantasma. ¿Por qué? Porque venía él del agua. Entonces, lo que es interesante es que el mar, a pesar de que representaba todo lo malo o el acceso que tenía el ser humano hacia lo malo, lo vemos en la vida de Cristo, que ahora Jesús aparece caminando sobre el agua, prácticamente demostrando que él ahorita está ejercitando su dominio ante las cosas del mal, ante las cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Ahora, con ese entendimiento, el hecho de que todo lo bueno estaba allá arriba, todo lo malo estaba abajo y el mar era el portal para que lo malo del universo
tuviera acceso al ser humano y viceversa. Ahora noten la escena que ve Juan. Juan ve un mar de cristal. Este mar no tiene olas. No hay turbulencia en este mar. Este mar está enfrente del trono de Dios y está planito, está perfectamente tranquilo. Este mar parece vidrio, parece cristal. Y lo que habla, lo que está tratando de comunicar esta escena es que aquellas cosas que en algún momento eran amenazas para nuestra vida, cuando están en la presencia de Dios, dejan de ser amenazas. Dejan de ser peligro, dejan de ser cosas que nos causan dolor o miedo o ansiedad, dejan de herirnos, dejan de lesionarnos. Las cosas, cuando vienen delante de la presencia de Dios, están tranquilas. Y ahora el trono es el que causa la paz, aún sobre el mar. Interesante cómo Juan ve al trono de Dios y ve el mar como si fuera vidrio, como si fuera cristal. Ahora, más adelante en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, vamos a ver que los victoriosos en esta historia se ven caminando sobre el mar. Están caminando sobre aquellas cosas que los amenazaban, que los lastimaban, que los tentaban, que los hacían caer, que los mataban. Están caminando sobre los cánceres, están caminando sobre la depresión, están caminando sobre el abuso, sobre la negligencia, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. El ser humano ahora está caminando sobre el mar de cristal, y el mar representa todas aquellas cosas feas y dolorosas que el ser humano experimentó. Pero porque ahora están en la presencia de Dios, todo aquello que era feo y doloroso ahora está tranquilo, y el ser humano camina sobre él. Me imagino que Juan en aquel momento ha de haber visto hacia el mar, y al ver al mar ha de haber visto la reflexión de la gloria que se emitía de ese trono de Dios reflejado sobre el mar. Ha de haber sido una escena maravillosa, una escena que yo sé que usted también quiere poder ver muy pronto también. Vamos a seguir leyendo, pero regresemos al versículo 6 rápidamente. Noten una vez más. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Una escena bastante rara, bastante extraña. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, noten lo siguiente, tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Les digo, una escena extraña. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, que el que era, el que es y el que ha de venir. Estos cuatro seres que son difícil de describir, obviamente, son difícil de entender, tenían una posición muy particular en ese lugar, en esa sala del trono. La Biblia nos dice que cada uno de ellos estaba en cada esquina alrededor del trono. Habían cuatro, cada uno en una esquina, y rodeaban al trono. Estaban cerca del trono, siempre alrededor del trono. Y lo interesante es que nos dicen que día y noche veían al trono, y al ver al trono, esos cuatro seres vivientes proclamaban, declaraban: Santo, Santo, Santo. Día y noche tenían ellos los ojos puestos en Dios. Día y noche podían ver las acciones de Dios. Día y noche podían ver si Dios era justo o no, si Dios era amoroso o no, si Dios era bondadoso o no, si Dios era misericordioso o no. Día y noche ellos tenían la oportunidad de ver, de presenciar, de ser testigos de lo que Dios hace en su trono, día y noche. Y a pesar de que ellos veían todo de día y veían todo de noche, el veredicto de estos cuatro
seres vivientes alrededor del trono siempre fue el mismo. Al ver su justicia, santo, santo, santo. Al ver su amor, santo, santo, santo. Al ver a su misericordia, santo, santo, santo. Cada acción que salía, que ocurría en ese trono donde Dios está sentado, el veredicto de esa acción, de acuerdo a esos cuatro seres vivientes, era que Dios es santo, es santo, es santo. Si Dios no fuese santo, si Dios en algún momento dejara de ser un Dios amoroso, esos cuatro seres vivientes pudiesen haber visto que Dios no era amor, o que Dios no era justo, o que Dios no era misericordioso. Sin embargo, ellos vieron todo, día y noche, y día y noche declararon que Dios era santo. Pero no termina ahí esta parte de la visión. Noten cómo continúa el versículo 9 en adelante. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, cada vez que ellos cantan, cada vez que ellos alaban, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es poderosa la escena, hermanos, porque hay cuatro seres vivientes que tienen los ojos puestos en Dios día y noche y el veredicto no cambia. Es santo, santo, santo. Y cada vez que ellos cantan, hay ahora 24 ancianos, cada vez que escuchan la declaración que Dios es santo, la humanidad está de acuerdo con el cielo. La humanidad está de acuerdo. Recuerden que hay 24 ancianos que han sido redimidos, 24 ancianos que tienen su corona puesta gracias al triunfo que han ellos podido experimentar. Sin embargo, esa santidad que tienen ellos, esa corona de victoria, ellos se dan cuenta que en ese momento no vale absolutamente nada. Esa corona no les pertenece a ellos. Esa vestimenta blanca no les pertenece a ellos. Es la santidad de Dios, es la justicia de Dios. Y al esos cuatro seres vivientes adorar a Dios, estos 24 ancianos están de acuerdo con el veredicto, están de acuerdo con la declaración que están haciendo esos cuatro seres vivientes y también se postran delante del trono, tiran, echan sus coronas a los pies del trono y también declaran: digno eres tú, Señor, de toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Ahora, con esto termina el capítulo 4. Sin embargo, quisiera que regresemos una vez más al versículo 1 de este mismo capítulo. Hay algo que leímos rápidamente al principio que a propósito lo quise leer rápido sin ponerle mucho énfasis, pero es aquí donde vamos a terminar este mensaje. Versículo 1 dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, la voz de Jesús, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora es interesante que cuando Jesús llama a Juan, lo invita a pasar, lo invita a darle un tour, digamos, la sala del trono, donde Juan va a presenciar, en el capítulo 5 va a presenciar cómo Cristo fue coronado y fue entronado en ese mismo lugar. Jesús le dice: ven para acá porque te voy a mostrar algo que viene más adelante, algo que sigue más adelante. Ahora, eso nos pone en un dilema, porque Juan, este evento que estamos leyendo en este momento, esto ocurre después de la cruz, después de la resurrección, después de que Cristo ya ha sido coronado. Esto ya ocurrió.
Juan está entrando, Jesús está entrando con Juan a una escena que Jesús ya vivió en el pasado. Jesús ya fue coronado, él ya recibió el dominio del universo, ya recibió ese pequeño libro que vamos a estudiar la próxima semana. Jesús ya es rey, simplemente está trayendo a Juan para darle una perspectiva de ese momento cuando Jesús fue coronado. Sin embargo, el versículo 1 nos dice que cuando Jesús invita a Juan a entrar, dice, ven, te voy a mostrar las cosas que vienen. Bueno, si quiere mostrarle las cosas que vienen, ¿por qué mostrarle la coronación que ya pasó? Si va a mostrarle las cosas del futuro, Jesús, ¿por qué le muestra las cosas del pasado? Si le vas a mostrar las cosas que vienen en el capítulo 6, que son las cosas donde comienza el drama, comienzan las plagas, comienzan las escenas feas, son del 6 en adelante. Las escenas difíciles de comprender son del capítulo 6 en adelante, es donde encontramos escenas que nos causan miedo y ansiedad muchas veces. El drama, las guerras, las persecuciones vienen del capítulo 6 en adelante. Jesús, en vez de entrar al capítulo 6, ¿por qué es que estás entrando directamente al capítulo 4 y capítulo 5 cuando tú vas a ser coronado rey? Lo que Jesús está tratando de hacer es comunicarle a Juan, antes de que vengan las persecuciones, antes de que vengan las pestilencias, antes de que vengan las plagas, antes de que vengan los terremotos, antes de que vengan las guerras y el sufrimiento, antes de que venga el juicio, antes de que vengan todas esas escenas que nos causan miedo, quiero que quede claro en tu mente un hecho, Juan. Que a pesar de que vienen esas cosas, a pesar de que vienen escenas difíciles, en momentos difíciles para la humanidad, hay una puerta abierta en el cielo y el trono del cielo ya está ocupado. Y delante del trono, todo aquello que nos amenaza, todo aquello que es malo y oscuro, queda tranquilo como un mar de cristal. Y Juan, yo quiero que sepas que muy pronto el cielo y la tierra van a estar de acuerdo en el mismo veredicto y van a declarar que Dios es santo y es digno de toda la honra, la gloria y la adoración. Lo que está tratando de hacer Jesús en este momento es comunicarle a Juan que a pesar de que vienen momentos difíciles, yo estoy en el trono. A pesar de que vienen momentos de sufrimiento, hay alguien sentado en el trono. A pesar de que vienen momentos de persecución y de plagas, el trono del cielo ya está ocupado y está ocupado por alguien que es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia y es un Dios que está en control de toda la historia. Quiere que Juan entienda que antes del sufrimiento, ya hay un Dios sentado en el trono y Él es santo, santo, santo y es digno de toda la adoración. Hermano mío, yo no sé en qué momento se encuentra en su vida. Yo no sé si usted se encuentra afligido o lleno de ansiedad por esta crisis, esta pandemia que estamos sufriendo como seres humanos. Mire el trono. Yo no sé si usted se encuentre en una temporada de depresión o ansiedad. Lo invito a mirar hacia el trono. Hermano, yo no sé si quizá algún ser querido esté sufriendo con alguna enfermedad, quizá un cáncer. La invitación de este capítulo es que miremos al trono. Sí, el sufrimiento del ser humano es real. Los momentos difíciles vienen, pero Dios quiere que estemos conscientes de que hay alguien sentado en el trono y ese Dios es un Dios de amor. Un Dios que el trono, su trono está rodeado con un arco iris que representa que es fiel a sus promesas. Es un Dios fiel, hermanos míos, y es el Dios al cual nosotros adoramos. Y es el Dios que nos pide que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y es el Dios al cual yo le invito en este sábado a volverse a comprometer, a volver a comprometer su fe, a volver a comprometer su vida, su voluntad, a rendirse totalmente a este Dios que está en el trono. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor por esas escenas, Señor, llenas de símbolos, pero también llenas de belleza, llenas de buenas nuevas.
Estamos aquí un grupo de tus hijos estudiando tu palabra, agradeciéndote, Señor, porque ese trono no lo tenemos que ocupar nosotros. Ese trono no le pertenece a ningún emperador, a ningún rey o a ningún presidente en este mundo. Ese trono es tuyo. Y hoy, Señor, como pueblo tuyo, ponemos nuestros ojos en Jesús. Ponemos nuestra esperanza en tu fidelidad. Y te agradecemos, Señor, por nunca fallarnos. Siempre has sido fiel. Oramos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. En unos momentos vamos a hacer una vez más, por medio del grupo de adoración, nos van a llevar al trono de la gracia una vez más por medio de esta adoración. Los invitamos a cantar, a unirse con su familia, con sus seres queridos, con quien estén. Si está solo, cante solo. Vamos a unirnos en esta alabanza juntos mientras reconocemos que Dios es el que abre caminos. Dios es el que hace milagros. Dios es el que nunca falla. Ese es nuestro Dios. Let us keep singing family and praising and worshiping our Father, our Savior, the Waymaker, the God of the impossible. Sing, aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Once again, aquí estás. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. One more time. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, touching every I worship you, I worship you. You are healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you.
see it. Even when I don't feel it, you're working, God. Your faithfulness never stops. Never stops. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Thank you, God,